das Glück, das jeden Menschen Glück besteht nicht darin, dass er immer mehr hat, mehr hat, mehr hat und mehr bekommt, sondern dass er sich für die anderen einsetzt. Erwin Kreutler es obispo católico y trabaja desde hace más de 30 años en Brasil. Es obispo de Xingu, la mayor de las diócesis del país, y cuando se trata de temas como la defensa de los derechos humanos o la protección del medio ambiente, es una de las voces más respetadas de Brasil. Erwin Kreutler pertenece a la corriente de la teología de la liberación y, como cristiano, está del lado de los pobres. Die Befreiungstheologie meint nichts anderes, als dass wir auf einen Gott rechnen können, der mit uns geht. Der Name Jesus heißt Gott heilt, Gott befreit, Gott rettet. Erwin Kreutler, nacido en Austria, llegó como misionero a Brasil en 1965. Se nacionalizó brasileño y vivió en la cuenca del río Xingu, uno de los más importantes afluentes del Amazonas. En 1980 fue nombrado obispo. Como tal, trabaja sin descanso por sus diocesanos y quiere que se atiendan sus necesidades. Sie haben ganz unverblümt gesagt, sie wollen keinen Schreibtischbischof. Sie wollen einen Bischof, der mit ihnen den Weg geht, der zu ihnen hinauskommt, der in ihre Dörfer kommt, der am eigenen Leib das verspürt und erlebt, was sie erleben. Desde hace 500 años, la población indígena de Brasil está disminuyendo y continúa esta tendencia. Las razones son bien conocidas, pero no se habla de ello. La apropiación de territorio indígena para suelo urbanizable, uso agrícola, minero o industrial. La destrucción de su hábitat supone un impacto negativo y duradero sobre los pueblos indígenas. Man kann diese Völker nicht, man kann diese Völker in ihrem Überleben nur vertreten, wenn man auch ihr Habitat vertritt, das heißt ihre Mitwelt. Die Völker sind mit dieser Mitwelt so verbunden, so eng verbunden, wenn man sie herausnimmt aus dieser Mitwelt, dann sind sie in ihrem Überleben bedroht. Durante muchos años, Erwin Kreutler ha sido presidente de CIMI, el Consejo Indigenista Misionario de la Conferencia Episcopal de Brasil. En este tiempo, la relación de la Iglesia Católica con las poblaciones indígenas se ha modificado sustancialmente. El trabajo de Erwin Kreutler logró que los derechos de los pueblos indígenas se incluyesen en la Constitución brasileña en 1988. También se destaca a Erwin Kreutler en la lucha contra la construcción de la presa de Belo Monte, uno de los proyectos de energía hidráulica más grandes del mundo y uno de los más controvertidos. Su compromiso y sus palabras siempre claras han hecho que Erwin Kreutler se haga muchos enemigos. En octubre de 1987 fue víctima de un accidente de coche que fue un acto encubierto para atentar contra su vida. Desde hace 6 años, Erwin Kreutler vive bajo la protección de la policía. Algunos de sus más estrechos colaboradores han sido asesinados, como la monja y activista ambiental Dorothy Stang, asesinada en 2005. Por querer llevar el caso ante los tribunales, Erwin Kreutler fue amenazado de muerte. También su oposición al proyecto de Belo Monte y su lucha contra la prostitución infantil le han valido diversas amenazas de muerte. Es ist natürlich nicht einfach, den ganzen Tag begleitet zu sein, nur im eigenen Zimmer und im Büro allein sein zu dürfen. Jeden Schritt, den man über die Schwelle macht, ist unter Polizeibegleitung. Und das, klar, ist nicht einfach. Aber Angst, das Wort Angst, ich hoffe, dass diese Prüfung, sagen wir mal so, vorbeigeht. Und ich vertraue auf den lieben Gott, dass er mir die Kraft und den Mut schenkt, weiterzutun. En el año 2010, Erwin Kreutler fue galardonado con el Right Livelihood Award por su compromiso y convicción de que un mundo mejor es posible. Un mundo en el que los pueblos indígenas y los pobres de la tierra puedan vivir en paz y dignidad. And I promise to continue for as long as God grants my life. Thank you very much and God bless you. Thank you.